Puta, como no me una jodas. forma de mantenerse fresco en el calor del desierto. Fue inventada para mantenerse fresco en Imagínate. El desierto. Imagínate. O sea, ¿dónde lo enchufas? Hay una falla en eso. Oh, qué calor hace en este desierto, en medio de la nada. Ya te quiero, estoy perdiendo. Pero qué demasiado tonto. Si quieres hacerte miembro, si estás en la posibilidad, hazlo. Si no, deja tu like, al menos deja tu like. Eso sea, ya, pues. Claro. Hola, ¿qué tal, familia? Estamos en un nuevo video para el canal. Hemos vuelto una vez más. Estaba esperando que digas. Ay, ay, ay. Hemos vuelto para un nuevo video. ¿De? Es un video divertido, creo. Ah, qué bueno, qué bueno. Es una persona, es un youtuber muy conocido. Yo no he visto sus videos, pero he visto algún que otro directo en Twitch de esta persona. O sea, lo conozco. Pero nunca he visto sus videos, que al parecer son muy populares, son muy conocidos. Es un youtuber muy grande de México. Y ¿él es mexicano? Sí. ¿Sí? Y tiene un como una sección en su canal que se llama Productos de Infomerciales Estúpidos. Que creo que es como que hace una sátira o una parodia de los comerciales esos de que te venden productos como que en realidad son inservibles, pero que en los comerciales lo venden también, que lo compras. No, pero que ni siquiera que lo venden también, que ves el comercial y dices nada que ver, o sea, me imagino que es algo así. A ver. Así que nada, vamos a hacer la introducción corta. ¿Cómo se llama el pata? Misa Sinfonía se llama el canal. Misa, supongo que le dicen. Así que nada, primero, antes que nada, me gustaría primero agradecer a las nuevas personas que se han hecho miembros del canal. A ver. Así que prepárense porque esto va a ser una intro larga. No. Tarado. Queremos agradecer a Ansol, que se unió el día de ayer a los miembros del canal en el segundo nivel. Y nada, vamos con el video. Está bien. Ya son cuatro. Nosotros, así sea una sola persona, sí, la vamos a mencionar en el video. Muchas gracias a Ansol, obviamente lo digo broma. Sí. Que se ha hecho miembro del canal. Así que nada, a los que se quieran hacer miembros, ya saben, para nosotros la prioridad siempre va a ser que la gente que sea el canal deje su like, comente, se suscriba. O sea, como que comparta los videos, los apoye. Y el tema de miembros para nosotros es como un añadido especial para la gente que se quiera ser miembro, para dar un apoyo extra. Que es lo mismo que Twitch, ¿no? O sea, la gente que ve Twitch gratis, pero decide suscribirse para dar como un apoyo, un pequeño apoyo extra, y que se vea que eres como un fan, un poquito más especial que el resto, como que te dan tu insignia, te dan tu esto. Claro. O sea, es como que es algo bonito, ¿no? Pero es un extra, o sea, nosotros no lo vemos como lo más importante, así que si quieres hacerte miembro, si estás en la posibilidad, hazlo. Si no, deja tu like, al menos deja tu like, pues, o sea, ya, pues. Claro, suscríbete. O sea, al menos deja tu like, suscríbete, comenta, ya, pues, ya. A ver. Vamos con el video. A él mismo lo hace. No sé, no he visto el video. Claro que sí, miren esto nomás. Ustedes verán una simple waifu, pero no lo es todo, chicos. Pueden agarrar una de estas y hacer una muy buena cuchara. Observen eso, chicos. Tenemos un caldito de hace 15 días. Voy a hacer amarillo, pero se hizo verde. Ahora observa esto. ¡Wow! No recuerdo haber grabado ese comercial. Pero sin duda se ve chido el producto. Sí. Espera. No lo necesito. Además, ¿quién compra productos por televisión en pleno 2019? Imagínate en 2022. Sí. No, 23 ya. ¿Verdad? Ay, Dios mío, no tiene nada que ver, pero acabo de cumplir años ayer. Es en serio bastante triste crecer. Un día eres joven y el siguiente estás comprándole mandarinas a vendedores ambulantes. Pero vamos a hablar del tema de hoy. Chicos, ya lo he dicho muchas veces antes. La tecnología avanza a pasos agigantados. Estamos en pleno 2019. Ya existen carros que fueron a la órbita de Marte. Ya hay videojuegos con tecnología de realidad virtual. Y ya inventaron el papel higiénico húmedo. Entonces, ¿me pueden explicar por qué chingados existen ahora infomerciales en la televisión? Güey, si queremos publicidad y productos estúpidos, para eso tengo el internet. Lo que quería decir era, a día de hoy, 2023, la gente que nos ve y que todavía tiene televisión, porque nosotros ya no tenemos, por ejemplo, nosotros ya no tenemos tele. Cable. O sea, cable, televisión, nacional, ni internacional, ni nada. Vemos todo YouTube. ¿Siguen habiendo infomerciales?
O sea, comerciales vendiéndote cosas en la televisión, esas de la madrugada, de, no sé, Quality Products, tipo... Sí, puede ser. Sigue habiendo a día de hoy, porque yo nunca, mira, desde hace 10, 12, 15 años que veía esos productos, que yo recuerde, casi nadie compraba esos productos, o sea, los veía nomás, pero no era como que llamabas a comprar. No. Entonces, a día de hoy sigue habiendo. Yo creo que los infomerciales existían nada más para que yo les hiciera doblajes y que la gente los resubiera y tuviese millones de visitas que yo no estoy teniendo. En serio, este video tiene más de 3 millones de visitas. Siendo resubidos por gente y siendo compartido por tías. Y no es broma, una tía me lo pasó por WhatsApp diciéndome, ¡ay, mira qué gracioso este güey! Sí, tía. Pero en fin, no vengo a hablar de esos doblajes. Quiero hablar del hecho de que siguen existiendo esos infomerciales en la televisión abierta. Y cada vez los productos son más ridículos, güey. Así que en honor a esos comerciales de productos estúpidos modernos y actuales, ok, esta no es la primera vez entonces que él hace un video sobre eso. Si quieren que veamos los primeros videos que hizo sobre eso, porque dice que ha hecho como unos doblajes. Como que él ha hecho los doblajes de los infomerciales. De los comerciales, claro, imagino que debe ser gracioso. Para tipo parodia. Así que déjenos en los comentarios porque me llama la atención reaccionar a ese tipo de cosas. Hacer este video analizando unos cuantos que me encontré por televisión. Cabe destacar que son productos modernos, así que cumplen las necesidades de una persona en pleno 2019. Seremos objetivos y analizaremos unos cuantos productos de infomerciales. ¡Let's go! Recopilé algunos de los infomerciales sin la necesidad de tener un orden específico. Digamos que todos son ridículos por parejo, ¿ok? Así que vamos a empezar con el primero. El polvo se acumula por todos los rincones de nuestra casa y acabar con él muchas veces parece una batalla. Exagerado, vive que en el desierto. ¿Estamos en una pinche cueva o qué pedo? Eso sí, por eso. Claro. Algo que elimina definitivamente el polvo. Les presentamos Hurricane Spin Duster. Es un plumero. Con él llegará a los rincones más complicados, porque no solo funciona en cualquier tipo de superficie, sino que también se adapta a los objetos que se encuentren en su camino sin necesidad de moverlos. Hola, soy Anthony Sullivan. Hola, Anthony Sullivan. Soy el de la rosa. Ahorrará tiempo, energía, dinero e incluso disfrutará mientras limpia el polvo. ¡Es solo un plumero! ¡Wow! Penetra en todos los huecos y rincones. Cuidado. No sé qué les ocurra nada. Años. Puedo ser más maduro que esto. Yo también soy una plato. ¡Está bien chido, güey! Sí, viejo, me recuerda esa vez que estábamos todos desnudos en el cuarto y... ¿En dónde estoy? Oye, no me grabes, imbécil. Te daré un putazo con esta cosa. ¡Es solo un plumero! Chequen cómo me ahorro unos cuantos dólares. Te compras un plumero y uno de estos. ¡Este es un tarado! Sabemos que la temporada de calor puede ser extremadamente incómoda, incluso peligrosa para su salud. No, se está... Demasiado exagerado. Pero imagínate que a la gente en la vida real no le pasa esto. ¿Cómo vas a estar sudando así en tu casa? O sea, para la señora parece que le está dando un paro cardíaco en vez de tener calor solamente. Está caminando en el desierto. Dios. No, son demasiado pelotudos. Hoy le presentamos Atomic Cool. Ah, mira, no, con esa cosa así de... ultrapotente portátil. 30 centímetros. Sí. Con el momento que lo necesita. Esta tecnología que fue inventada como una forma de mantenerse fresco en el calor del desierto. Fue inventada para mantenerse fresco en el desierto. Imagínate. O sea, ¿dónde lo enchufas? Hay una falla en eso. Oh, qué calor hace. En este desierto, en medio de la nada. Tejero, están perdiendo. Pero que demasiado tonto. ¿Cómo me tiene el desierto? Claro, fue inventado para la gente que camina por si el desierto. Si vas a caminar al desierto, compres ese aire acondicionado. Sí, sí. Ay, Dios. La que no. Inventada para mantenerse fresco en el desierto. Ay, no. Hay una falla en eso. Oh, qué calor hace. En este desierto, en medio de la nada. Qué bueno que compré mi Atomic Cool. ¿Dónde conectas esta mierda? ¿En un cactus? ¿En tu camello? Pequeño y liviano que puede llevarlo de habitación en habitación. Así no lo estaba tan loca. Es obvio, pues. ¿Sabrán esos vatos que ya existen los aires acondicionados? ¿O los ventiladores? Se inventaron hace rato ya, ¿eh? Este carro se encuentra a 127 grados. Pero en minutos, el Atomic Cool baja la temperatura a unos geniales 68 grados. ¡Wow! Oye, güey, te digo un secreto. Tu carro tiene aire acondicionado. ¡Sí! ¡Ay, Dios! Es que es verdad, o sea, no te pases. Es muy bueno, el patán. Sí, me gusta. ¿Es un desastre en el auto?
Pues véndelos a la Deep Web. Bueno, no. Necesitas el Car Seat Saver para proteger tus asientos. También es ideal para tus mascotas. Oh, lindo. Sus huellas y pelaje estarán en el Car Seat Saver y no en los asientos. ¡Ay, qué asco! ¡Se pichó! Es un perro muy feo. ¡Pobrecito! Es un accesorio perfecto para proteger tus asientos del automóvil. Así que consigue el tuyo hoy mismo. ¡Explíquenme a qué chingados! ¿Qué es caca de paloma? No, o sea, arena, no sé. O sea... Está bien que pongas algo de protección en el carro si vas a llevar al perro. Claro. Pero tampoco pero el perro va a ser un chiquero así. Esto no hace un perro en el carro. Se supone que le haces hacer pis antes que suba y ¿qué listo. ¡Qué puto asco! No te pases. Dejaron encerrados los perros 15 años ahí dentro. Sí, ¿qué pedo? Años, ¿no es como una alfombra para que no ensucien los niños ni los perros? Entiendo a los niños, no entiendo por qué comen en el carro, pero tengo una solución simple y fácil para los perros. Las personas con conciencia y educación recogen las heces de sus mascotas, generalmente con una funda plástica, que te hace sentir en contacto con ese calientito. ¡Calientito! ¡Ah! Ya me dio hambre. Y sí me pasa. Quiero un producto para no tocar el calientito de mi perro. Este fascinante producto. Pubox, la primera y única caja recolectora de excremento. No jodas. No me jodas, si vas a pagar por comprar eso. 100% reciclable y biodegradable. Sí, bueno. ¿Me estás vendiendo cajas por televisión? ¡Ey, encontré el dedo de Pilates! ¡Hay que hacer ejercicio! ¡Wow, wow! ¡Ay, qué asco! Va a ser la finta. No tengo mascota. Alguien vino y cagó aquí. Tengo la solución. Es un imbécil, la caca sigue ahí, te apuesto. ¿Te apuesto que es un pelotudo o no? No, yo creo que sí. Imagínate comprar cajas para recoger la caja de tu perro. Desperdicias cajas. El nuevo protector de pantalla increíblemente resistente que es una completa revolución. Wow, suena como algo que yo necesito. Y no es que yo sea muy descuidado con los celulares, sino que el destino siempre es el mismo. ¿Y yo? Mire cómo este protector de pantalla regular no puede detener este tornillo. ¡Oh! Pero mire la extraordinaria resistencia de NanoStrong. ¡Sorprendente! Bueno, le puedo encargar uno de esos protectores, porfa. Aquí tenemos el protector. Se abre como librito. Ay, mía, necesitamos una víctima. Así que aquí tengo uno. ¡Misa! ¿Dónde sacaste tus celulares? Secreto de estado, nadie lo puede saber. Vamos a empezar a ponerle esta cosita. ¿Qué es esto? ¿Oyen eso? Ese celular llorando porque sabe su destino. Una vez limpio, solo voy a ponerle el protector. Resiste golpes. Oh, sí lo resiste. Wow. Qué horror. Wow, queda la media. Entonces con esto tenemos un celular protegido. No le pasará ya nada. ¡Ay! No te dije. Como nuevo. Dios. Está loco este hombre. Debe ser un celular antiguo que sí, no sirve. Claro, hostia, que lo conoce la nota, ¿verdad? La madre, ¿funciona esta onda? Presentamos RoboPal, la inteligente, fácil de usar y accesible aspiradora robotizada. Te ahorra tiempo y la molestia de barrer tus pisos. Ok, esta sí es una idea interesante. Ese es un pequeño robot que recorre el piso de tu casa. Se mueve solo y barre toda tu casa mientras tú estás haciendo otras cosas. Ese sí puede que tenga un uso práctico. Sí, eso incluso he visto que se ha hecho bastante popular. Sí, sí, sí. Ese, bueno, no sé si el modelo que venden en la televisión, pero hay... Sí. De repente otras marcas. Yo tengo una amiga que lo tiene. Tiene tres chicos que se vuelve loca. Mejor tengo hambre. Pendejo, me asustas. ¡Suéltame, pinche vieja! ¡Quítense, putos! ¿Hola, Laura? Güey, necesito un aumento. ¡Mátalo, Juan, mátalo! Pero fuera de eso, me parece un producto inteligente. Se me ocurren algunas cosas que hacer con él. Así que será hora de buscar cosas por internet. Bueno, como yo quería comprar esa aspiradora, opté por comprarla por Mercado Libre para que el envío sea rápido y poder grabar este video. Pero el universo me odia. Compré el producto y el día siguiente me enviaron un mensaje diciendo: tuvimos un problema, asaltaron al empleado y le quitaron la aspiradora. Por lo tanto, no te la podré vender. Una disculpa. ¿Qué va a hacer un ladrón con una aspiradora? Quiso limpiar su nombre. Así que este video debe haber salido hace unos 3 días, pero... ¡va llegando la aspiradora! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¡La tenemos, chicos! ¡Eso es! Mm.
Bueno, y ahora que lo tenemos, siempre he sentido un poco de inseguridad acerca de mis vecinos. Ustedes saben que he tenido un historial de vecinos extraños y soy muy descuidado para tener un perro. Así que tengo el plan perfecto para hacer una mascota que defienda la casa. ¿Qué vas a hacer? ¡Hazte para allá, güey! ¡Ayuda! La frego porque no llega a lo pobre. Sí. Gracias a un acuerdo exclusivo con los mejores zapateros artesanales del mero León, Guanajuato, la cuna del zapato, llegan en una oferta única para la televisión las auténticas botas mexicanas. ¿Por qué hace llegan eso? En una oferta única para la televisión las auténticas botas mexicanas. Sí, sí. ¡Oh, Dios! ¿Por qué está esto en la tele? ¿Vieron la cara del vato? ¿Quieres estas botas? Tendrás que pelear por ellas. Una verdadera obra artesanal de la industria zapatera mexicana. Un par de botas como estas le pueden llegar a costar más de $500. ¿$500? Esos son 10 mil pesos, güey. Con 10 mil pesos me puedo comprar un cocodrilo y hacer varias botas con ellas. No, al maltrato animal, chicos. Pero gracias a nuestro acuerdo directo con la fábrica, usted no pagará 500, ni 400, ni 300, ni 200. ¿Cuánto, pues? Llame ahora y reciba un precio increíble de introducción. Si usted es una de las primeras 50 personas en llamar, recibirá el CD de Alex. Eso era siempre. Claro, siempre, sí. Siempre todos los infomerciales terminaban igual. Si eres de las 100, si eres de las primeras 200, sí. Si eres de las primeras 300, y siempre eres siempre de las primeras. Siempre eres de las primeras, sí. Siempre eres de las primeras. ¡Uh! ¡El disco de Alex Ruiz! ¡No mames! ¡El disco de Alex! ¿Quién chingados es ese güey? Creo que los $500 es una buena inversión si tenemos en cuenta el disco regalado. Gracias, Alex Ruiz. De grande quiero ser como Alex Ruiz. Y lo seré. Ay, no, se es un montón de mujer. Sí. Ni le entra. Ni le entra, puede ser la madre. Yo seré el nuevo Alex Ruiz, compa. Y sí, señor. Yo soy de rancho. Alex Ruiz, si ves este video, quiero decirte que quiero ser como tú. No encontré botas de hombre. A ver. Estas son botas y son vaqueras. Así que, como decimos los vaqueros, yija. Hija. De hecho, soy tan vaquero que ya me compré un caballo. Sígueme, te voy a enseñar el caballo. Llegamos con el caballo. Mira, es un pura sangre. De la mejor familia de caballos, mira nomás. Hermoso. ¿Qué tal si nos vamos a dar un paseo, eh? O como decimos en el establo, fierro. Ay, no, está loco. Chavos, no se pongan zapatos de mujer. Chicos, esto es todo por este video. Espero les haya gustado y les haya hecho pasar un buen rato. Una disculpa por otra vez tardarme un chingo en hacer otro video. Han pasado demasiadas cosas que son difíciles de explicar en un solo video. Entre esas cosas fue mi cumpleaños y grabé y edité un video de La Rosa entero. Solo que Televisa está peor que nunca. Bueno, me imagino que acaba. Sí, y ya sí. Hablo un poquito más de conclusión de YouTube. Sí. Se explaya. Pero no, nos gustó mucho, la verdad. Es verdad que son muy tontos esos comerciales. Sí. Y sí existe acá todavía Quality Product, no lo vemos, porque la otra vez que me fui a un centro comercial estaba la tienda. O sea que si hay tienda, Sí, que debe haber comerciales. Sí, no, pero sí, la verdad es que creo que es algo que todos ya habíamos pensado antes de este tipo de comerciales. Pero a alguien se le ocurrió de alguna forma de una vez. Mostrar lo estúpidos que son algunos. Que son, sí. Algunos son muy estúpidos, en realidad. Y te das cuenta que son. El peor es de la caca del perro. El más tonto. Sí, bueno, sí. A mí el que más. Ese sí, pero a mí el del calor. No, sí. No, te pases. O sea, el. No, yo me fui de boca. Que fue hecho para el desierto de. O sea, no. Claro, y al la, desierto, y la señora que parecía que se estaba muriendo, no sé, en su casa, debería ser, no sé, pues. Parecía un sauna, ¿no? Dentro de su casa. Dentro de su casa era el desierto, o sea, sí, literal. Sí, literal. Y no tomaba agua ni comía hace 4 días, porque para estar así. Sí, o sea, que no sé. No tiene nada. Ay, que ver. Ay, Dios mío, pobre. Pero no, bueno. Muy bueno, la verdad. Si quieren que sigamos reaccionando más contenido de misa, sinfonía. Que la verdad nos ha gustado, déjenos en los comentarios y déjenos en los comentarios recomendaciones, o sea, qué videos quieren que reaccionemos. Así que nada, si te ha gustado este video, deja tu like, activa la campanita, suscríbete. Y adiós. Ay, me cayó bien el chico, lindo, ¿no?